ore 20 in punto del 9 novembre 2011 e qui a Siviglia va in scena l'ambito del Festival Europeo de Cine Deportados 1969, un documentario flash di impronta storica che descrive l'anno del risveglio culturale delle giovani generazioni europee grazie ai racconti in viva voce di alcuni ex studenti e di alcuni ex sindacalisti sevigliani che provarono a lottare per delle migliori condizioni sociali, il tutto in un contesto politicamente ostico come gli ultimi anni del franchismo. Abbiamo parlato alla fine della proiezione con il giovane regista Paco Ortiz. Muy gratificante trabajar con gente, he dicho, con la libertad en un momento en el que no existía. Eso hace que además esté muy de actualidad nuestro trabajo con lo que está pasando con el movimiento de indignados en el mundo en general, ya que ellos luchaban por una libertad en un momento que no existía, igual que los del 15M o los indignados luchan también por conseguir algo que el régimen capitalista o de los mercados también les priva. O sea, para nosotros conocer a esta gente y ponerlo en común con la relación de la actualidad, de lo que ocurre ahora mismo en el mundo, ha sido doblemente gratificante. Y por supuesto, hemos aprendido muchísimo más con las experiencias personales que nos han contado ellos que más allá de lo que podamos encontrar en un libro. Hemos visto alguna reconstrucción histórica de lo que pasó en los años, en el final de los años 60 aquí en Andalucía. Las reconstrucciones han sido rodadas en los mismos lugares históricos que donde pasó el... Para la parte que hemos hecho ficción, no. La parte de ficción que hace las veces de la capital, de Sevilla, donde se llevaron a cabo las detenciones, y también de los pueblos, se grabó en Utrera, en un pueblo que se encuentra a 30 kilómetros de Sevilla, porque es más fácil para pedir permiso, porque Utrera es un pueblo que se ha volcado mucho en otros trabajos con nosotros, estamos muy agradecidos. Luego sí hicimos con algunos de los deportados, con tres de ellos, lo que es visitar el sitio y ponerlos de nuevo otra vez en el lugar donde ellos estuvieron deportados y que estuviesen con los familiares, la gente que les alojó y hacer un reencuentro. Para nosotros era importante eso porque se demostraban muchas emociones, muchas sensaciones que no se podían explicar solamente con palabras, que también había que verlo. Hoy España es un país mejor, afortunadamente. ¿Tienes bastante memoria de estas personas que han muerto y que han luchado contra la dictadura franquista? Para nosotros era importante en este documental que se mostrara también lo que no se muestra en la mayoría de los documentales y cortos, que cuando se habla de la guerra civil se habla de lo que fue, de lo que es la guerra, ¿no? Y del franquismo, del principio del franquismo. Pero el franquismo duró 40 años y durante esos años siguieron pasando muchas cosas. Y no solamente fue al principio, cuando la guerra, cuando lo más espectacular, digamos. Nosotros nos hemos centrado en una parte del final del franquismo, donde era casi más importante, porque aunque Franco ya estaba convaleciente, ya no estaba tan fuerte, pero había que derrocarlo a él y a todo su gobierno. Y fundamental, la aportación de esta gente, sin ellos no tendríamos la libertad quizá de la que estamos ahora. Muchísimas gracias. Nada.